Si alguien no ritualiza, si alguien no tiene hábitos, si alguien cada vez que le llega una circunstancia la piensa de nuevo y decide, sin pereza, qué hacer, nadie podrá cazarle. El fundamento de la caza es el ritual del cazado. ¿Por qué caen los vivientes en rituales? Porque no sabemos la cantidad de poderes que ponemos en marcha cada vez que hacemos o omitimos. Y entonces, como un gesto de humildad, que al mismo tiempo es un gesto de sumisión ante el depredador que nos caza, por ejemplo, ante el filósofo crítico frente a un ritual u otro de una religión u otra, nos conformamos con ser cazados con tal de no meternos en el tremendo berenjenal que es pesquisar las consecuencias de nuestros actos.